Hola amigos, estamos en la casa de Luis Castañeda, un gran maestro de batería acá de la ciudad de La Plata. Ante todo, Luis, quiero agradecerte por haberme abierto las puertas de tu casa. Bueno, al contrario, Norberto, vos sabés que te aprecio muchísimo. Ya nos conocemos unos cuantos años y que estés en casa es un placer. Y para mí también es un gusto poder charlar con vos y aprovechar a todos los que les gusta la batería, porque acá Luis, que es un maestro de maestros, nos va a dar consejos para ayudar a ejecutar mejor el instrumento y todos los secretitos para poder ser un buen baterista. Pues voy a transmitir lo poco que sé. Bueno, no. Modestamente. Modestamente. Luisito, contame cómo empezó todo esto de la batería. Mira, en realidad yo empecé tocando bandoneón, nada que ver, ¿no? En el año 74. Y bueno, en aquella época conseguir el bandoneón era muy difícil, era muy caro. Así que cuando se lo propuse a mi viejo para poder, yo estudiaba en la escuela profesional de músicos, la que está en calle 2, 46 y 47. Así que cuando esto salió, estuve 2 años y pico, maestra de solfeo de Bona, Pozzoli, y bueno, cuando ya más o menos andaba con el bandoneón, fuimos a Radaeli con mi papá a ver si podíamos conseguir uno, y salía fortuna. No, así que fue imposible. Y igual no me frustré, seguí yendo a la escuela. Un día solfeando, me acuerdo, un amigo hoy que tocaba guitarra me dijo, pero yo estaba solfeando con las dos manos, ¿no? Y me dice, ¿pero vos tocas batería? Le digo, no, yo no batería, no toco. Tocó, cuando yo pasa que estoy haciendo unos ejercicios en Independencia, ¿viste? Y me dice, no, pero venía a tocar, yo tengo una batería, te la puedo prestar, hacemos estos temas. Y de caradura fui. Y ahí me encontré el primer encuentro que tuve con el instrumento. ¿Y después qué hice? Me fui a calle 3, ahí donde estaba Gino antes, ¿te acordás? Claro, y cuando vi el precio de la batería dije, sí, esto alcanzo, esto puedo llegar. Era más accesible. Era más accesible. Así que en realidad entré por ahí. Y al tiempo ya me empecé a enamorar del instrumento. Y terminé en pareja con Sigol. Y me dice, ¿estás en pareja? Sí, hace ya 33 años que estoy en pareja. Luisito, y digamos, ¿empezaste a estudiar batería? No, inmediatamente no. Lo primero que hice fue robar de los libros con el viejo Winco. ¿Viste? ¿Vos ya leías música? Claro, ¿viste? Pero yo transcribía algunas cosas. No tenía un concepto, ¿viste? Escuchaba, orejeaba demasiado, ponía el Winco en 16, ¿viste? Veía cómo caían los bombos, los tambores, me escribía una línea y tocaba. Pero después, bueno, por este mismo este guitarrista me presentó a un baterista ya que era un grupo un poco más avanzado y él fue el que me dio los primeros ritmos. Si bien este chico Daniel no era profesor, me dio el empuje, viste, como para aprender algunos desarrollos. Claro. Sí, en ese tiempo igual yo venía haciendo Beatles y ellos ya estaban haciendo Deep Purple, toda una historia un poco más avanzada. Y dije, no. Impresionante la Independencia, vos podés mover los bombos de esa forma y no equivocarse con la mano, ¿viste? Así que ahí es como que empecé, pero en realidad tuve suerte porque yo a los 4 años, 3 años y pico ya de estar tocando la batería, formamos una banda con unos chicos de Belgrano y la banda la pegó, así que ya de entrada fui a parar a CBS, de entrada, con 4 años de estar tocando, y ahí me encontré con la realidad del trabajo, ¿no? De, como músico, en el cual por un lado podía vivir lo que me gustaba, pero por otro lado vi, acorde a lo que me dijo, lo tengo muy patente lo que me dijo el técnico en aquella época, me dice, Luis, mirá, vos tenés onda para tocar, dice, ¿por qué no te pones a estudiar? Me dijo, y en vez de, la plata venía y yo me la gastaba, claro. Me dice, pagate profesora, vos tenés onda, me dijo, bueno, así que me puse realmente a estudiar y ya a los 7 años de estar tocando instrumento, ya estaba estudiando a full, con muy buenos profesores, y ya te diría que metiéndome ya en el plano profesional. No por la experiencia del trabajo, sino que estaba rodeado de gente que era muy buena, porque ahí grababa El Zurdo, grababa César, y estaba casi todos los monstruitos, y yo siempre con mucho respeto, me toca tal cosa, me toca la otra. Qué bueno. Y me daba mucha data. Yo quiero decirle a la gente que tuve la suerte de conocer a Luis allá por el 2000 en una clínica que hizo en el Centro Cultural Islas Malvinas y a partir de ahí quedé impresionado por todo lo que
diste, todo lo que hablaste, el amor que le pusiste y cómo abrías la cabeza de la gente, que realmente digo, qué bueno que haya gente que quiera transmitir tantas cosas. Claro. Sí. Realmente fue algo. Sí. Que... A mí mis clínicas en general, yo siempre quiero que la gente que va a ver, primero que son gratis. Yo nunca cobré una clínica. Y que siempre se lleve material de trabajo. O sea, si bien estoy de acuerdo también con esas clínicas en las cuales el músico va, se expone, toca, qué sé yo, 10 temas, y después te dice algo de lo que hizo, a mí siempre me gustó más el otro tipo de clínicas, en el cual estamos intercambiando información, como alguien que tiene un poco más de experiencia que es el que inicia, y que vos querés transmitirle eso, esa pasión, viste, mirá, busca por acá, o hacer tal cosa, como para que se lleve material, no que haya visto nomás que un baterista tocar. Sí, 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 no la ejecución, sino que el cómo, claro, cómo llegué a esto, explicarlo, claro. Y eso. Yo me acuerdo que esa clínica fue espectacular. Sí, sí, yo me acuerdo que inclusive vos me dijiste, ¿y esto era lo básico? No, no estuve. Porque yo estuve, me acuerdo que vi bastante. No, realmente, claro, realmente le pusiste un amor. Claro. Y contame un poco, creo que en ese tiempo presentaste tu primer libro, ¿no? Exacto, sí, yo venía presentando este método básico de construcción rítmica, que en realidad es un compendio de muchos, de mucha información que yo venía trabajando ya hace muchísimos años con los alumnos, y bueno, y ellos fueron los que empezaron a insistir, pero ¿por qué no lo publicás? Porque a mí me da resultado, la forma de trabajo. Contame un poquito la inspiración de ese trabajo. La realidad, yo fui juntando mucho material desde que yo empecé, y siempre fui un tipo muy ordenado en mi material de trabajo, ¿viste? Siempre fue un prolejo de ponerlos en folio, hacer mis carpetas, de acuerdo al profesor con que tocamos. No solo esos libros que ya vienen hechos, como que nosotros compartimos los libros de Drupi, ¿no? Drupi Llanero, que fue un profesor mío muy particular, y que, bueno, yo todo ese material lo fui trabajando y en cierta forma lo fui adaptando al tipo de alumnos que tenía. Y aún hoy sigo haciendo ese trabajo. Yo nunca estoy preocupado cuando los alumnos vienen a aprender en que el tipo me dé la lección, sino que estoy siempre preocupado en cómo le soluciono el problema de por qué no le sale la lección. Qué bueno. ¿Está bien? Hay una diferencia ahí. Entonces, a mí me preocupa tu posición, tu relajación, cómo estás, ¿viste? Y por qué no te sales. Es un problema de cómo encarás el pedal, en las técnicas, ¿viste? Cositas que por ahí se te pasan de detalles y vos estás exclusivamente porque bueno, me diste la lección y ya está. No, no, a mí me interesa que vos aprendas. Claro, ¿no? Y todo tiene una maduración, sí, ¿no? Porque el hecho de dar una lección, después tenés como que sentirlo y, claro, y como que hay diferentes desarrollos, sí, sí, dentro, sí, 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 dentro de un ejercicio, claro, ¿no? En general yo a los chicos al principio, a los iniciados, si bien les exijo, primero trato de que ellos se encuentren con su cuerpo, porque viste que la batería graba los movimientos de lo que vos tocás. Y a veces, mucho de la rítmica compleja tiene el saber poner el cuerpo dentro de la rítmica. Porque tu cuerpo tiende a ir hacia el tempo, al metro del compás, pero tu ritmo quiere seguir la música. Están disociados. Y eso es por una falta de equilibrio, por una falta de empezar a reconocer el cuerpo trabajando en pos de lo que vos decís. Ejemplo, para que esto quede claro. Hay un movimiento en el cual vos acentuás con la mano hacia abajo sobre el hi-hat, que es chic, y después el tap que lo das con punta. Entonces, ¿qué queda este movimiento? Vos no pensás en el acento de pegarle, sino pensás en el movimiento físico. ¿Me explico? Si vos grabás el movimiento, es más fácil pensar en, no pensás en el acento, pensás que el acento es un movimiento. De la misma forma cuando lo encarás a la campana y con los pedales, eso es, significa que vos siempre estás grabando con el cuerpo, ¿qué quieres decir con el instrumento? Y un momento que vos te metes, después no importa en qué parte del compás estés trabajando, siempre está el cuerpo metido ahí. Ya hay una memoria. Exactamente. Una memoria. Exacto. Aprendan, No, no, vos fíjate que vas a ver cuando vos tocas un ritmo que tu cuerpo lo dice. Sí, insisto. Contame, después que sacaste, ¿qué repercusión tuvo tu primer libro? Bueno, la verdad que el libro tuvo, por suerte está en la segunda edición. Si bien por no ser yo una persona muy reconocida de tocar en una banda muy importante, siempre fue siempre he hecho trabajo de sesionista, que fue lo que yo desarrollé en Buenos Aires como músico. Y otro porque yo vi que tenía una entrada de dinero que no me lo daba una banda fija. A excepción que hoy toque, no sé, ¿no? Con algún tipo muy importante.
pero yo veía que con la sesión me dejaba dinero y que si tenía una banda tenía que tocar cada cuantos sábados o demás. Entonces siempre trabajé como sesión. Ahora, para cuando me preguntás, porque me agarró el viejazo. No, que después, la repercusión del libro. Ah, sí. Si me decís tú una segunda edición. Claro. Lo primero que hice con el libro, cuando me dieron la posibilidad de hacerlo, porque cuando fui a Ricordia me cobraban fortuna. Entonces hablé con José Colombo, hablé con una casa importante acá de música, que es Ecomusic, de Viviana. Y ella me conectó con JM, que era Los Parches. Los Parches. Entonces, entre ellos decidieron, poner el dinero para hacer la edición. Si bien la edición, internamente, el papel no es de excelente calidad, a mí lo que me importaba era lo que decía, el contenido. Entonces, ahí bajamos un poco de costos, yo estuve en la diagramación de las portadas, así que lo hicimos un poco casero, pero pudimos largar 500 de entrada, a los cuales los primeros se los mandé a todos mis maestros y a los grandes bateristas que tiene esta ciudad. El libro se llama Construcción Rítmica, ¿no? Con el método básico de construcción. Excelente, espectacular libro. Tiene mucha información. La verdad que tiene que estar en la biblioteca de todos los que nos gusta tocar la batería, porque realmente es un libro. Y si lo agarrás tranquilo, tenés más o menos 5 años de trabajo con ese libro. Sí. Yo realmente trabajo con algunos chicos y me dicen, ¿esto quién lo escribió? Dicen, claro, se vuelve. Sí. Tiene mucha data. Claro, tiene mucha información, porque como vos decís, la recopilación de otras grandes obras. Sí. El tema de Gary Chester y la lectura lineal. Así es. Realmente marca un antes y un después, ¿no? En la forma. Sí. Sí. Contanos un poquito, Luis. Bueno, mira, Gary Chester, la metodología de él, ampliamente conocida afuera, y se consolida ya en el año 84-85 como una de las metodologías de independencia top en su momento. Y actualmente los grandes bateristas, como por ejemplo Jerry Wecker, en sus videos lo recomiendan. Ese y el Chapin. Chapin 1-2, ¿no? Lo recomiendan, Wecker. Porque lo que te enfrenta la metodología de Gary Chester es que unifica todo en un mismo aspecto. Quiero decir que no solo Chester te enseña a independizarte, sino te enseña a mejorar el tiempo, te enseña a reconocer auditivamente qué está haciendo cada uno de los elementos que vos tocas, porque te lo hace cantar onomatopéyicamente. En forma individual. En forma individual, cada cosa a medida que vas independizándote. Hace muchos años, un brasilero que me pasó algunas cosas en Buenos Aires, me decía, pará, primero cantarlo, después tocarlo. No puedes tocar lo que no puedes cantar. Y Chester, labura esa situación. Qué te hace. Ves todos los aspectos a la vez que tiene que tener para mí la rítmica. Que fue después, eso lo motivante para hacer mi segundo libro. Espera, no vayamos ya al segundo. Está bien. Después de Construcción Rítmica y que lo presentaste en La Plata, estuviste dando clínicas. Estuve dando clínicas afuera, casi todo el país estuve con eso. Hasta en Ushuaia. Mirá qué bueno. Que esta chica de acá, de esta casa de música de Buenos Aires, de acá de La Plata vivo, me dio los contactos como yo para ir presentándolo. Y te iba, empezaste a viajar. Empecé a viajar, y claro, en algunos lugares he tenido 30 bateristas, en otros he tenido 300. Y la experiencia esa de poder compartir así toda esta metodología con la gente. Es genial, porque toda la gente después te pregunta. Yo siempre traté de romper en las clínicas el aspecto de que vean a un profesor adelante, sino que vean un tocayo, ¿viste? Que vean a alguien que ama esto con pasión y lo que quiere decirte, mira, a mí me encanta esto, me sigo rompiendo la cabeza en casa a ver si puedo mejorar mi independencia y esto es lo que aprendí, mirá. Yo jamás me guardé nada del conocimiento en mi bolsillo, jamás, y no lo pienso hacer nunca, porque siempre digo, si vos, la información que yo te doy, en realidad siempre lo vas a poner tu personalidad, nunca la vas a tocar como yo. Y no porque yo sea mejor, sino porque es mejor no tocar como yo. Porque ¿para qué quiero el mundo otro Luis Castañeda? Quiere alguien que tenga personalidad. Que se encuentre en el instrumento y desarrolle su propia. Exactamente, ¿para qué querés una copia? Aparte las copias siempre son malas. La técnica por un lado, el conocimiento, y después uno tiene que buscar su propia. Para mí la técnica es un vehículo que te ayuda a llevar las manos a donde vos querés. Pero, ¿qué sucede? Hay gente que no tiene nada de técnica y toca fabulosamente bien. Sí, que expresa un sentimiento musical. Claro, y yo creo que eso es lo importante. La técnica es un vehículo para aquellos que, como yo, aunque esto suene
falsa modestia, necesitamos esos recursos porque no nacimos con el talento de tocar. Si vos alguna vez me contó que para estudiar, estudiabas como en cámara lenta, como decía el maestro, que era Martín Horacio Llanero. Claro. Un gran maestro, sí. Decía en cámara lenta, para que haya después una memoria muscular, es decir, que cuando estudias. Sí, sí. Yo más, a veces los chicos de negocio me meten a mí, se matan. Sí, sí, sí. No puede ser que estudien. Claro, porque es todo muy complejo, ¿viste? Y después a eso tenés que agregarlo, después que terminás todo un proceso, tenés que agregar la musicalidad. Nada de lo que vos hagas te sirve. Vos podés haberte leído todos los libros sabidos por haber de los grandes maestros que hay hoy de batería. Podés, mirá, tener una biblioteca en la cabeza gigante, pero si vos no tenés qué decir, musicalmente no sirve. O sea, vas a ver un dactilógrafo musical arriba de un instrumento. Vas a decir, mirá toda la cantidad de notas que mete y las cosas que hace. Pero a mí no me decís nada. Y por ahí ves, claro, ves a alguien que por ahí no tiene tantos recursos, sí. Metió dos palazos. Si a veces me pasa a mí cuando por la calle ves tocar tipos que tocan muy bien, así que están a la gorra, y vos decís, mirá qué bien que toca este tipo. Claro. Y bueno, y de repente te das cuenta que no tiene una gran técnica, no. Pero tiene un sentimiento. Exactamente. Cada golpe es una emoción. Eso es lo que para mí es hace importante. Sonar todo. La musicalidad, la técnica, los recursos que puedas tener. Y tu personalidad. La personalidad, claro. La actitud como vos te metes en el diálogo musical. Luis, contame un poquito, sé que estás trabajando ahora en diferentes proyectos. Sí. Después del libro. Bueno, después de esas clínicas, yo paré, cuando ya lo presenté, dije, bueno, vamos a ver qué pasa con el libro. Gracias a Dios me volvieron críticas, muy buenas todas. Porque todas no eran, ¿cómo te voy a decir? O sea, son críticas en las cuales, mirá, por ahí acá le faltaba tal detalle, hubieses hecho otra cosa, viste que en realidad me sirvieron para ponérselo a la segunda edición. Ah, gracias. Claro, el libro tiene una segunda edición, claro, mejorada. Sí, yo el otro día mirando tu segundo libro, digamos, vi que sí, hay una segunda edición. Y gracias a los maestros de acá, como los quiero nombrar porque me parecen geniales, como Rubén Duca, como Mar Farías, Julio Lastra, son todos exponentes de acá, que impresionante, claro, que tocan batería, realmente yo los admiro mucho. Yo no tengo, algunos no tengo la suerte de conocerlos, claro. Como vengo de Buenos Aires. Y aparte son tipos espectaculares porque yo los respeto mucho y ellos, cuando yo les pregunto, mira, yo lo hago de esta forma. No se quedan con data tampoco, ¿viste? Entonces yo tengo mucha afinidad con ellos. Bueno. Y ellos lo han puesto a trabajar con sus alumnos y cualquier detalle que han encontrado me lo han mandado. Mirá, tal cosa, hace esto, me parece que acá podías hacer tal cosa. Y eso, ¿no? Les sirvió, claro, para la segunda edición. Claro, así es, sí. Mientras estabas con el proyecto de este libro, me imagino que trabajaste con otros proyectos. ¿Cómo es el tema del sexteto Jazz La Plata? Bueno, el sexteto Jazz La Plata hace ya 10 años que vengo cubriendo al gran maestro Mingo Martínez. Sí. Lo que sucedió es que Mingo, a veces por su salud o por determinados lugares donde él no deseaba ir, me mandaban a mí. Y como yo a Mingo lo vengo siguiendo hace muchísimos años, porque por un amigo mío que se llama Julio Campos, un guitarrista y bajista, me dice, che, pero Luis, vos tenés que tocar más jazz, vení a tocar con nosotros, así que formé una banda con él y como Julio era el bajista del sexteto en su momento, yo iba a verlos. Y ahí lo encontré a Mingo. Y ahí lo... Porque lo había visto a Mingo en otras veces, pero no, viste, no le presté la atención. Claro. Como estaba dentro del género mío, que yo estaba haciendo, si bien yo tocaba jazz, pero no a nivel de que tocaba Mingo y demás. O sea, con toda la historia que tiene Mingo sobre el desarrollo de jazz que él hace. Digo, ah, chao, mira esto. Cómo lo combina, cómo hace tal cosa, ¿viste? Así que empecé. Y un día Julio me dice, che, ¿no querés cubrir a Mingo porque no puede ir? Digo, pero yo ya venía, acá venía tocando jazz con él. Dice, pero no, pero si los temas los conoces, así que me animé. Fui, ahí me empecé a aprender los temas del sexteto y de aquella vez hasta ahora no paré. ¿No? Bueno. Porque del desarrollo que hace Mingo yo traté de meterme en la misma escuela. No modificarle la situación al sexteto. Claro, seguir con esos fraseos de mí. Claro, viste. Toda la onda va a ir. Claro, viste, exactamente. Qué bueno. Así que como yo siempre lo respeté al maestro en ese aspecto,
que hoy por suerte los chicos me dejan poner mi impronta también, porque se han acostumbrado también a mí, pero lo vengo ya cubriendo hace 10 años. Estos últimos tres años más, porque bueno, ya mismo está con su salud media frágil. Y bueno, ya le mandamos un saludo al gran maestro. Sí, impresionante. Aprovechamos este video. Realmente, impresionante. ¿Y aparte del sexteto? Bueno, estoy con, hace tres años también compartiendo el blues local, que en este caso Miguel Gentile, que es el bajista, quien organiza la situación del blues local acá en La Plata, que no hay muchos espacios donde se haga blues. Pero no el blues del jazz, el blues de B.B. King, el blues de Chicago, ese tipo de blues. Ellos, el baterista se le fue y me dijeron si yo pudiera cubrirle unas fechas que tenían. Y ya como ellos le dijeron, che, qué bueno, pero ¿por qué no te quedas con nosotros? Y empecé a trabajar con ellos, que funciona hoy en 1771, en la casa de un amigo, no sé si puedo pasar el chivo. Sí, Luis. En Mirapampa, funciona todos los domingos de 10 a 12 y media, a 1. ¿No? Y en el cual, bueno, nosotros somos anfitriones, somos un cuarteto, bajo, batería, teclado, guitarra. Y después se emprenden amigos, que puede ser una armónica, otro guitarrista. Y con eso formamos el Club del Blues. Bueno, yo no formé, en realidad ellos ya lo tenían hecho, venían funcionando en otro lugar. Y yo empecé a trabajar con ellos. Me fui integrando y aprendiendo a tocar el blues que hacen ellos. Qué bueno. También porque hacen también un tipo de blues que es muy argentinizado, te diría. ¿Cómo es? Claro, ellos trabajan el blues común, que trabaja en tresillos, ¿verdad? Sí. Y shuffleado, inclusive. Ellos, en realidad, hay partes del shuffle que lo hacen corchea con puntillo, semicorchea. En vez de ser swingueado, tin, di, din, di, din, di, din, es tin, di, din. Tirín, tipo tirín. Pero claro, sí. Claro, ¿viste? Esa línea más cortada. Entonces, ellos lograron un balance muy particular que queda muy interesante dentro del blues que hacen, al cual ellos le llaman cabezón. Mira. Así que, bueno, tocando con ellos todos los domingos. Después, ahora terminé de grabar un CD de 10, 20 canciones, creo que no sé cuántas pondrá esta chica Marcela. De tango, que lo presentamos ahora el 10, que creo que cae miércoles, se me quedó en cabeza. Bueno, vamos a presentar todo este material, que son canciones de ellas, algunos temas muy conocidos dentro de la línea del tango, que ahí estoy con Alberto Bulamino, que es un pianista genial, que sí. Es el que trabaja conmigo en el sexteto. ¿Esto cuándo lo presentan, Luis? El 10 de agosto. El 10 de agosto. Bien. Aparte de esto, bueno, yo me enteré hace poquito de tu segundo libro. ¿Qué fue que te inspiró, digamos, que había quedado como algo pendiente de esa primera edición? Claro, lo que tenía, que yo venía también trabajando material con los alumnos avanzados. Y este primer libro abarca inicial a finales de intermedio, te diría. Hay cosas de avanzado en el libro, pero no tan desarrolladas. Entonces, yo tenía otro material que digo, bueno, si tuve suerte con el primero, pediré ayuda a los demás. Así que ahí me conecté con Sergio Pauletich, de Musicalidad 41, que él le presentó a la gente de Premier, y con la gente de Premier, Luminar, que es otra casa de arte, Saint-Bass, que son unos palillos, y la fábrica Meinil de platillos, alemana, me hicieron el segundo libro, el Recetas para preparar el blues. Que es un libro chiquito, tiene 36 páginas, sí, pero bastante, pero tiene mucha información. Claro. Siempre me acuerdo una vez lo que me decía José Colombo, se guarda con los libros que son chiquitos. Claro, porque finitos, ¿viste? Son los peores. Y ese tiene mucho trabajo en el desarrollo de independencia, más que nada. Pero focaliza el grupo en una forma muy particular, ¿no? A menos de cómo yo veo la forma y la conformación de lo que tiene que tener todo grupo en escena. Así que bueno, realmente yo empecé a trabajar con tu libro, tuve la suerte de que me lo has obsequiado, y cuando decís del tema de acentuar algunas notas dentro de la línea del tiempo, cómo cambia la esencia, sí. Y la cabeza te empieza a trabajar distinto. Claro. Porque en realidad ese libro está orientado, te diría, más al funk y a la fusión del rock y el funk. ¿No? También hay cosas de jazz y de latino dentro del libro.
no es un libro para hacer doble bombo, no es un libro de rock metálico, hard o trash. Es más orientado al rock y al funk, pero en ese estilo, en ese tipo de fusión, ¿no? Y la rítmica, según la teoría, es la sucesión de sonidos fuertes y débiles. Claro. Y dentro de estos estilos te los dejan generar. No es que el rock, que no se malinterprete, hay determinados géneros que necesitan determinada energía constante. ¿También? No se puede tocar el metal con las sutilezas del jazz, porque no rima. No tiene nada que ver. Entonces el género te impone un desarrollo. ¿Está bien? Y este tipo de libro abarca ese desarrollo de acentos que tienen casi todos los géneros latinos de por sí. ¿Viste? En el cual no siempre estás diciendo lo mismo en el hi-hat, no siempre estás diciendo lo mismo en el bombo, no siempre estás diciendo lo mismo en el tambor. Sí, ¿y cómo cambia cuando hay una acentuación o lo estás tocando de una manera, después lo acentuás? Claro. Y te cambia totalmente. La extensión es fundamental. En la división del tiempo en la cabeza te suena distinto. Sí, sí. Realmente es admirable. Yo el libro lo recomiendo. Realmente está muy, muy interesante. Luis, ¿qué le dirías a algún muchacho, a algún chico que comienza, que quiere dedicarse a esto que vos tantos años de tu vida le has dedicado? Está bien. ¿Algún consejo para que quiere? Obviamente es imposible escapar a mi perspectiva de aprendizaje. Siempre me tuve, con el alumno presente siempre me veo yo, ¿no? Y a mí siempre las cosas me costaron muchísimo, Roberto, y aún me siguen costando muchísimo. Entonces, es que lo primero que uno creo que tiene que tener es amor a hacer esto. Hay una magia, ¿no? Hay una magia. ¿Está bien? No estoy hablando de condiciones, ¿eh? Porque si en este mundo musical, desde mi punto de vista, solo pudieran tocar los talentosos, ¿cuánto tocaría? Entonces, yo creo que uno es parte del hecho del amor hacia algo, puede ser la guitarra, el bajo, la batería, lo que sea, y después es ese amor, esa vocación que vos vas sintiendo, te va llevando al reto de ponerte a estudiar y progresar. Vos tuviste un concepto de que la música es popular. Claro. Que es para todos, que todos tienen que tener, digamos, la posibilidad. Exactamente. Y el acceso a poder, claro. A no tener miedo a... No. Evidentemente es así. Yo tengo acá alumnos que son abogados, otros escribanos, y no son tipos que se dedican 8 horas a estudiar un instrumento. Pero tocan por hobby, se divierten, tocan en sus fiestas y cosas así, y lo hacen muy bien. Obviamente no vas a ir a ver el desarrollo de Jerry Wester, porque no es lo que busca él. Es lo que busca en su instrumento, es una terapia, divertirse y tocar. Pero bueno, que hace, lo hace bien. Yo siempre digo, mirá, es preferible meter una nota bien que bien mal. Claro. ¿Verdad? Entonces yo siempre digo, toca musicalmente, porque siempre va a haber gente que toca mejor que vos. Pero le bajo a decir, mirá Norberto cómo está tocando. Sí, pero aquel toca mejor, sí, pero lo que está haciendo no está haciendo mal. Claro. Lo importante es tocar lo justo y necesario para que suene como claro. Tiene que sonar. Para mí es una función, es como hablamos, en función de diálogo, como hablamos al principio. Vos en una mesa de amigos no estás siempre gritando, vos estás en función del diálogo. A excepción que quieras poner tu idea. A los gritos, ¿entendés? Y tampoco hablas tan bajito como para que no te subestimen o no te escuchen. Entonces vos cuando intervenís en lo que se esté diciendo en la mesa, aportás tus ideas, pero no las imponés. Estás en función del diálogo. En la música para mí es lo mismo, la escena. Cuando los chicos empiezan a hablar con las manos, yo trato de estar ahí y ver qué puedo decir. De no ensuciar diciendo, sino ver qué puedo decir en función de la música que generan. Y eso es importante porque eso me da espacio de yo poder expresarme dentro de lo que dicen, subrayando cosas para darle más intención a lo que dicen, y también para irme cuando ellos están hablando solo. Yo les dejo que ellos expongan sus ideas. ¿Me explico? Sí. Entonces siempre estoy trabajando en función de la música. Este es un concepto que yo aprendí mucho en la grabadora, porque la grabadora te va puliendo en el hecho de que sí, está genial lo que metiste, pero no queda. Entonces te vas depurando, estás haciendo un filtro de las cosas y te pones a pensar en otro tipo de desarrollo que para mí es genial, que es el desarrollo creativo. Porque uno siempre está dispuesto a ver qué vas a poner. ¿Viste? En la batería estás haciendo un ritmo, metes millones de cosas que por ahí se te hicieron un cliché y sabes que funcionan, te las pones porque sabes que funcionan. Pero siempre estás repetidamente haciendo lo mismo. Exacto.
está bien, porque sabés que te funcionan en algo, entonces las ponés, siempre las ponés. Pero el hecho es decir, pero ¿qué pasa si yo empiezo a combinar las cosas distintas, ¿no? A empezar a buscar mi color, mi textura, en vez de salir con el tontón para acá, no salgo de la chancha para allá. Sí, más en una grabación, en un disco, que las cosas tienen que sonar, se tienen que entender, claro, tienen que estar muy justas. Yo siempre digo, no hay que medir la cantidad, sino la calidad de lo que, de lo que se está escuchando. Exacto. Y cuando tocas, yo que he tenido la suerte de estar con gente, cantantes melódicos y eso, no quieren que toques, sino que quieren que toquen lo justo. Exacto. y que suene musical, claro. Y que tenga... Ahora es distinto si vos tenés una banda en la cual, sí, hay una composición general en que la rítmica es complicada, los rellenos son complicados, por ejemplo Dream Theater, ¿no? Con Pornoy. En el cual ya la banda está arreglada de esa forma, la banda del Wekel. Claro. Entonces sí, hay bombos rellenos, claro. Y dobles bombos. Es así, ¿viste? Pero claro. Por eso yo creo que uno tiene que estar en función de la música que se está haciendo. Que está ahí, tener un criterio. Exactamente, ¿no? Que es difícil. Y después te digo, sobre ese criterio, desarrollar lo creativo, para no parecerte a fulanito de tal. Claro. Y es difícil. Por eso cuando vas a un estudio te ponen, la partitura es muy básica, pero toca eso que te ponen, porque si no, no te vayas a hacer algo que, algo que no esté escrito. Exacto. Luis, ¿qué otro mensaje así para estas nuevas generaciones? Bueno, primero que ya te digo, el hecho de que para mí el autodidáctica, el autodidacta es muy bueno, pero hay que buscarse un profesor. Como dice Colombo, ¿no? Hay que buscarse un profesor. Porque el profesor siempre está en los detalles que vos no alcanzás a ver por tu ansiedad de aprender, ¿no? Y detalles que con el tiempo, si no los corregís, estás en vicios. Sí. Y después ese vicio es más difícil corregirlo que si lo hubieses aprendido bien de entrada. Entonces yo sé que hay una necesidad de ponerte arriba de tu instrumento, tocar y tratar de expresarte. Pero después, bueno, empezar a ordenarse, bajar los decibeles de la ansiedad y decir, bueno, necesito que alguien me vaya guiando, ¿no? Leer música que no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Aprender los rudimentos básicos de lo que es la música y aprender a acostumbrarse a las partituras de la batería, y eso te va llevando de a poco, te va llevando a tomar un día una decisión, bueno, lo hago más en serio o sigo así despacito trabajando. Pero el hecho, como usted decía, el hecho es de ir en contacto con tu instrumento y que sea una forma de expresar tu interior. Ahora, Luisito, estas nuevas generaciones que quieran estudiar para acá con el maestro, ¿cómo hacen para ponerse en contacto con vos? ¿Email? ¿Una dirección de email o alguna página donde se le pueda...? Sí, yo tengo una página que es www.luiscastanera.com, o también, si no, directamente a mi celular. Igual de ahí, en esa página tenés mi mail que te comunica conmigo. Bien. O me pueden encontrar en Facebook. En Facebook. Poniendo Luis Castañeda. Luis Castañeda, baterista. Claro, ya se comunican conmigo. Hoy ha cambiado todos los mails. Sí. Pones el nombre de alguien y ya te aparece. Luisito, de nuevo quiero agradecerte. Después vamos a... El maestro nos va a mostrar un poco su estudio. Nos va a explicar algunas cositas. Pero ya quiero agradecerte por esta charla y bueno, espero que se repita en alguna otra oportunidad. Sí, para mí sería genial. Y te agradezco de corazón, ya te digo que me hayas abierto las puertas de tu casa. Ha sido un gusto. Muchas gracias. A vos, Roberto. No, gracias, por favor, a vos.